China lanzó el martes una nueva tripulación de 3 personas para su estación espacial orbital, parte de su proyecto de llevar astronautas a la Luna antes de 2030. Se nos ordena realizar la misión de vuelo espacial tripulado Shenzhou 16. Estamos preparados. Tenemos su permiso para partir, dijo el comandante de la misión, Jin Aipeng, poco antes del despegue. Es el cuarto vuelo de Jin Aipeng, general de división, junto a Gui Aishao, profesor del principal instituto de investigación aeroespacial de Beijing, y al ingeniero de la nave Zhu Yangsu. La nave espacial Shenzhou 16 despegó del centro de lanzamiento de Jiuquan al borde del desierto de Gobi en el noroeste de China. China construyó su propia estación espacial tras ser excluida de la Estación Espacial Internacional, en gran parte debido a la preocupación de Estados Unidos por los estrechos vínculos de los programas espaciales chinos con el Ejército Popular de Liberación, la rama militar del gobernante Partido Comunista. Esta tripulación permanecerá a bordo de la estación unos 5 meses y llevará a cabo experimentos científicos y tareas periódicas de mantenimiento. La misión se produce en un contexto de rivalidad con Estados Unidos por alcanzar nuevos hitos en el espacio y refleja su creciente competencia por el liderazgo y la influencia en los campos tecnológico, militar y diplomático. Estados Unidos, por su parte, pretende volver a poner astronautas en la superficie lunar a finales de 2025 como parte de un renovado compromiso con las misiones tripuladas con la ayuda de actores del sector privado como SpaceX y Blue Origin. Además de sus programas lunares, los dos países también han aterrizado por separado en Marte y China planea seguir a Estados Unidos en el aterrizaje de una nave espacial en un asteroide. Anne-Marie Garcia, Associated Press.